Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ Gerencia Todos. En Instagram, @ Gerencia para Todos, donde tenemos toda la colección completa con todos los programas de radio y televisión de la amplia plataforma de medios de Gerencia para Todos. Miren, hoy vamos a conversar sobre economía personal y sobre las etapas para situarnos en un mapa en el que debemos estar en cada etapa de nuestra vida. Algo muy importante es que debemos tratar siempre, sobre todo en economías inflacionarias, de surfear esa ola de la inflación, mantenernos sobre la ola, dado que nosotros no estamos en capacidad de controlar la inflación. Está en manos de otras personas hacer eso. Nosotros debemos surfear esa ola de la inflación y tener mecanismos propios para estar siempre en una economía personal saludable. Fíjense, entonces en cuanto a las etapas, tenemos la primera etapa de nuestra vida, que muchas veces es el origen de los paradigmas financieros que tenemos. Hay una primera etapa en la que somos niños, somos adolescentes y dependemos económicamente de otros, de nuestras familias, de nuestros padres. Y sin embargo, es obligación de esas familias pues mantener ese núcleo familiar debidamente protegido desde el punto de vista económico. Ahí hablamos de los gastos esenciales para el crecimiento de un niño, de un adolescente, los seguros médicos que necesariamente debemos tener. Inclusive podemos pensar en inversiones para esas etapas de la vida, en este caso de nuestros hijos. De modo que comenzar, sobre todo en economías no inflacionarias, pensar en la cuenta de ahorros o en los fondos de inversión, en aquellas inversiones que se puedan mantener bajo cualquier circunstancia y que sean sólidas, porque estamos hablando de la primera etapa de nuestras vidas o de la vida de nuestros hijos. Entonces es necesario que desde ese momento nosotros pensemos en cómo poder ayudar a los más jóvenes a tener una economía financiera sana. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, continuando con más información útil para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.